Ahora sí, sí, ya me quedo en mute. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acompañándonos hoy, el día de hoy. Hoy vamos a evaluar una versión de Linux que se llama Zorin. La versión 15.3, creo, si no estoy mal, un segundo, vamos a verlo por acá. Sí, 15.3. ¿Listo? Entonces, gracias a todos los que nos acompañan, Cris Armas y a todos los demás acá en Twitch. El de ayer, pues, les recomiendo el Linux que vimos ayer. Linux FX y Windows FX, súper interesante, queda uno pues con una impresión bastante chévere de un Linux que va más allá de lo que generalmente se está haciendo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a empezar con Zorin. ¿Listo? Un segundo. Listo, acá lo tenemos. Perdón, un segundo, voy a mover acá unas ventanas. Listo. Entonces, Don Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bueno. Entonces, otro de los Linux que últimamente uno ve mucho la gente preguntando es Zorin. Está aquí. Entonces, Zorin como tal llama mucho la atención, digamos que ha sido publicado por muchos lugares. La interfase en general que se ve muy limpia. Yo creo que alguna vez sí lo instalé. Hace mucho tiempo no lo instalaba. Y estuve indagando un poquito sobre él. Entonces, se ve bien interesante. No podemos proyectar el video, pero ahorita lo vamos a ver. Realmente, digamos que la parte de usabilidad, por la parte que es muy, muy limpia la presentación, se ve muy chévere. Lo otro es que hay también la versión Lite. Él tiene varias versiones, tiene varias versiones que estuvimos mirando. Entonces, la versión Lite, bueno, que corre en computadores que tienen más de 15 años. No tenemos cómo comprobar o montar sobre un computador tan viejo. Lo que hicimos fue bajamos las versiones que había, solamente ejecuté una pues para mirar cuál podríamos mostrar que fuera como completa. Ya después ahí les voy a mostrar que vimos, y pues esa es la que vamos a hacer el stream. De pronto volvemos y ejecutamos la live a ver cómo nos va. Listo, entonces dice que la Ultimate Education y Core, o sea las que son las versiones completas, necesitan un procesador de 1 GHz dual core de 64 bits con 2 GB de RAM, ¿listo? Con 10 GB de espacio en disco. Digamos que cuando uno está instalando en una versión como esta, yo diría que es sí recomendado buscar un almacenamiento sólido para aumentarle más la velocidad al equipo como tal, ¿sí? Por ahí miramos ahí que dice a Cris Armas. Suena mucho Zorin, pero no la he querido probar. Ok, 10 gigas es mucho, ¿no? Digamos que ellos están contando con que la instalación es que la education solamente la parte de la ISO son como 5 gigas, Cris Armas. Entonces yo me imagino que 10 debe instalar pues unos 7 y 3 para poder hacer algo, ¿sí? Pero digamos que eso es lo mínimo que él recomienda, ¿sí? Pero yo creo que puede ser menos. En la Lite, vean que dice que 700 MHz un procesador, todavía mantienen rama de 32 bits. ¿Listo? 512 de RAM y 8 GB en almacenamiento, pues porque la versión es un poco más compacta. ¿Listo? Eso con respecto a los recursos que se necesitan. Esto que acá lo vimos en esta parte de recursos. Lo más importante es como el tema de las aplicaciones. Entonces ahorita miramos qué es lo que trae. Yo ofrezco comer music videos and photos. Entonces pongámosle acá que algo en español. Compatible con todo lo que son. Bueno, eso generalmente todo lo traen porque pues traen Linux estándar. Puede instalar sistema operativo Zorin junto con Windows o Mac OS. Bueno, accesible, más de 50 idiomas. Bueno, eso ya es propio de todos los Linux. Mejora tu computadora, listo. La parte de descargas. Entonces está la 15.3. Digamos que tal cual como se ve aquí, es como uno la logra ver ya ejecutada. Yo ejecuté una sola vez una. Toca es ver en la parte de costos, porque ellos dicen que hay unas versiones adicional que genera algún costo. Entonces en esa versión adicional, pues dice $39, yo me imagino que es la versión Ultimate. Demos de una vuelta a la versión Ultimate y vamos a ver qué es lo que trae así adicional. ¿Listo? Pero en general, digamos, lo que tenemos que evaluar es la parte gráfica, la parte de instalación,
las herramientas. Yo creo que, si no estoy mal, cuando alguna vez la probé, la parte Ultimate trae unos programas adicionales para la parte de configuración y cosas de ese estilo. Pero pues tocaría mirar qué trae. En la parte de clase, en la parte de Classroom, sí encontré unas cosas bien interesantes, porque al final terminé ejecutando la de Education. Entonces, a ver, acá está la comparación, vean este cuadro. Entonces, Ultimate, que trae compatible con Office, pues trae LibreOffice. Advanced Desktop, basado en Genome. Pues la Lite no trae Genome, le trae otra cosa, de pronto trae XFace. LeetWidth, Desktop, basado en XFace, bien. Entonces ahí trae la Lite y la Education. Sorin Connect, Euphonium Computer Connect. Ah, bueno, eso es una herramienta que sí es propia de ellos. Standard Desktop Layouts and Sorin Appearance. Listo. Premium Desktop Layouts. Listo, que solamente la de traer acá la Ultimate. Acá ya la Ultimate le empieza a traer cosas diferentes. Entonces trae cosas propias ya solamente para Ultimate. ¿Listo? Vamos a ver acá. Entonces miremos acá a ver qué dice algo más sobre Ultimate. Developer Sorin. Bueno, pongo en español. Más rápido. Ok, contribuye ya más con sentido. Bueno, digamos que esto es parte de publicidad, ¿no? Próxima educación. Diga, miramos la de educación libre como libertad. Apoya Sorin ese. Ok. ¿Qué más vimos por acá? Subimos. Descargar ya cuadrícula Sorin, creo que era la parte de escoger qué versión. ¿Qué versión? No. Ah, ok. Esta parte de administración, bueno, pues eso no lo había visto. Tus PCs en piloto automático, control cuando lo necesite. Lo traen generalmente es con Billion, que fue lo que preguntaba antes la profesora Ana, que es un stream, que con cuál software se podían administrar, pues digamos, completamente toda una red de computadores y ver qué se estaba haciendo y bloquearlos o ponerlos en formato de streaming y todo lo que les contaba, se hace con Billion. Yo lo escribí a la profesora después del stream, que otra vez volví a buscar cómo era que se llamaba, no me recordaba bien cómo se llamaba. ¿Listo? Entonces vea que acá hay una plataforma en la cual vea que permite configurar y gestionar estaciones de trabajo, por ejemplo, para una oficina. ¿Listo? Entonces, pues tocaría entrar a mirar si es de la parte libre. Yo creería que esa es la parte que es paga. ¿Listo? Entonces, esa sí entra adicional. Ordenadores. Vamos a ver. A ver, que vende también computadores. Vean. Vean, Startup. Start Laptop. Claro, pues un i3, un i7 con 16 de RAM y un disco de 2 teras sólido. Pues eso es una máquina bastante buena, ¿no? Lite, Intel Pentium N5000 de 4 núcleos, 8 GB de RAM. De todas formas, al tener una parte de almacenamiento sólido, 8 GB de RAM, la máquina se mueve, indiferente de que sea el sistema operativo cual sea. ¿Listo? Clivo NL59LU. Listo, 64 de RAM. Uy, fue pucha. Una máquina relativamente grande, 64 de RAM con 2 teras en disco sólido. Yo me imagino que dependerá del procesador que uno escoja y la generación, ¿no? Clivo, de pronto son Lenovo, mini PC, Intel Linux. Yo tengo varios de estos. Entonces, en uno de estos, en un NUC, es donde estamos corriendo todo el tema de virtualización acá de los streaming, ¿sí? Funciona muy bien, digamos que se funciona bastante bien y son computadores bien agradecidos, no hacen nada de ruido, ¿sí? Bueno, entonces ya entremos a mirar nuestro amigo. Voy a dejar una ventana por acá arriba. Entonces, voy a cambiar aquí la cámara. Por acá escribe algo. Dice, podemos hacer, es el que falla, jaja. No, digamos que toca tener en cuenta, Cris, además, no es tanto problemas. Digamos que hay cosas propias de las configuraciones. Entonces vean que yo en lo personal he probado Prosmos pues, con montajes con CentOS, Red Hat, Windows Server, con SQL Server y con SAP. Con SAP Business One. Y funciona perfecto, ¿sí? Y vean que los que han fallado, uno que otro que han fallado la tarjeta de video y todo, pero pues digamos que no son para ese estilo de manejo. Listo, ya se reinició el marcador, entonces allá el entrenador, no, el árbitro, Chris Armas, puso el marcador en 0-0. Bueno, listo. ¿Qué tenemos? Ya la instalación, aunque se ve aquí pequeña, no voy a subir de tamaño, solamente nos da las opciones de instalación, ¿listo? Y de prueba. Y hay una parte que es la que estoy ahorita moviendo, la segunda opción es, que es la de que deberían de traer todos.
La primera es una subida manual, por decirlo así, con gráficos que la autodetecta. Y la segunda opción es una subida del sistema operativo con gráficos, digamos, en formato de prueba. Otro sería NVIDIA, que sería la tercera, la parte de chequear los medios, pero pues esa ya generalmente no se utiliza. Listo, entonces vamos a probar la que es sin gráficos seguros ni NVIDIA, porque pues esto no es NVIDIA. Listo, ya le di enter. Listo. Ellos traen en la parte de download, perdón, un segundo, perdón que subí la mirada, voy a moverla por acá. En la parte de download, cuando yo hice el descargue, en esta parte que dice free, mientras que él va ejecutando, ahí da las opciones de las varias versiones, ¿no? Nos dirige a SoftForge. Entonces yo aquí lo único que hice fue, bueno, hacerle el descargo, pero me fui a la página de Sorin, ahí ya se está ejecutando, ustedes ya lo ven en esa parte. Y en Sorin, esperen un segundo, vamos a buscar acá Sorin. Un segundo, entonces Sorin. En la página de Sorin, acá está. En la parte ya de archivos, digamos acá files. En la versión, la 16 todavía está en versión de prueba, ¿listo? Está como un release candidate, por eso no se baja mucho. En la versión 15, entonces encontramos las opciones que generalmente nos gustó en la página. Entonces, la core, aquí está la core, la light, ¿listo? Y la education. Yo ahorita estamos ejecutando la education, ¿listo? Para 64 y para 32 bits, ¿listo? Entonces están las últimas ramas, entonces la última va en 15.3, 15.2, 15.1, 15, ¿listo? Entonces esa parte toca tenerla en cuenta. Yo probé la probé, la arranqué solamente y no vi que tuviera como tanto software, ¿listo? Entonces no decidí continuar viendo la core. Vamos a darle acá a español, vamos a primero a... Ah, no, digamos, le di una vez instalar. ¿Listo? Instalar. Entonces probé la core. Y la core, pues digamos, trae el software que uno generalmente necesita comúnmente pues, para trabajar. Pero vi que había como muchas limitantes de la cantidad de software. ¿Listo? Entonces estuve leyendo en la página de ellos sobre la education. Entonces decía que traía más herramientas. Entonces yo asumí en ese momento que traía lo mismo que la core, más otras herramientas adicionales para la parte de educación. Entonces decidí instalar y le di una vista por arriba, por encima, la ejecuté. Y si realmente vale más la pena, pues si usted tiene el espacio y demás, la education. Listo. Entonces español, español, listo. Continuar. Vamos a darle aquí continuar. Actualizaciones y otros sistemas. Necesita por lo menos 21 gigas de espacio en disco para instalar Sorin OS. En este equipo hay solo 16.1. Listo. Entonces vamos a hacer la ampliación como nos lo pide el acá. Perdón, vamos a. Siempre lo dejamos. Si no estoy mal, yo lo dejé en 15. Voy a revisar si lo dejé en 15. Entonces voy a decirle más bien que lo amplíe. Que lo amplíe 15 gigas. Ya ahorita antes quedó en 30. Me toca si es acá en la máquina virtual. Apagar la máquina virtual. Vamos a apagarla. Stop. Listo. Ya se está deteniendo la máquina virtual. Listo. Vamos a volverle a encender. Start. Listo. Entonces ya quedó con 30. Aunque pues hay que tener en cuenta pues, lo que nos decían ellos allá. Que mínimo requiere 10, pero requiere 10 es la light, ¿no? Entonces ya la education, como trae más herramientas, yo me imagino que son como 4.5 y eso está en una relación de 3 a 1 más o menos la compresión, entonces debe ocupar más o menos 12 gigas. Más la memoria virtual, 12, por ahí unos 15 debe ocupar completamente con toda mi memoria virtual. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos acá, ya le di enter, ok, entonces hay que hacer esa salvedad en la parte del versionamiento y las versiones, ¿listo? Entonces 16 no, está en pruebas. 15, vamos en la 15.3 que sería la última estable. ¿Listo? 16 no, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta, y tener en cuenta pues los tamaños, digamos que de estas pues vean que las que más se descargan por ahora, la 15.3, la core, que es, digamos como la base.
Que trae, digamos, lo mínimo, la Lite, pues que sería para computadores livianos, ya que estaría de segundas en descargas, y la de 32 bit Lite. Sí, pues seguramente se han intentado hacer pruebas con equipos que no tienen tanto hardware o procesador y memoria, entonces pues se requiere la Lite en 32 bits, todavía se mantiene. ¿Listo? Entonces eso es buen detalle por parte de estas personas que son Sorin. ¿Listo? Bueno. Entonces sigamos acá. Ya va a ejecutarse. ¿Listo? Voy a ponerla por acá. Ok. Preguntas, gracias a los que nos están acompañando acá en Twitch. Estamos probando en este momento Sorin, una versión de Linux. Varias versiones trae. Vamos a montar la Education. A ver cómo nos va. 4.5 gigas. Queremos ver la parte del comportamiento, qué herramientas trae, la parte del panel de control, cómo funciona y demás. ¿Listo? Eso es lo que queremos ver. Listo, entonces teclado español. Listo, continuar. Listo. Descargar actualizaciones al instalar Sorin. No, porque no sabemos cuánto va a demorar. Instalar programas de terceros. Tampoco, por ahora no. No participes en el censo. El censo permite a los desarrolladores de Sorin OS contar con la cantidad de usuarios de forma anónima. No, no queremos participar en ningún censo. Eso generalmente va unido a una cosa que se llama telemetría. Y en esa parte de telemetría no es mejor no hacer parte. Borrar disco e instalar Sorin. Listo. Cifrar la instalación de Sorin para mayor seguridad. Utilizar el EVM. Listo. Vean que acá esa parte de encriptación es bien interesante. Más opciones. Puede crear particiones, redimensionar. Esta, digamos que yo generalmente cuando hago la instalación para mí, me voy por la parte de encriptar siempre y pongo una llave. Listo, instalar ahora. Sale. Vamos a ver. Se escribirá, listo. Le dará sus cálculos de su particionamiento y demás. No hay problema por eso. Eso no nos vamos a detener. Entonces, igual estamos haciéndolo como si fuera un usuario final. Entonces, el usuario final generalmente algunas preguntas seguramente las contestará, otras ya son más difíciles de contestar. Listo, ubicación, no tiene problema. Entonces, nombre de usuario, vamos a poner usuario. Usuario del equipo, listo, nombre del equipo. Entonces, coloquemos al final Sorin. Con eso sí, de pronto lo vemos en red, ya lo diferenciamos y sabemos qué es la clave. No hacemos inicio de sesión automática, vamos a pedir contraseña. Listo. Esta instalación, pues prácticamente, y podemos ver que es algo, que eso es realmente un Ubuntu, ¿no? Realmente podemos asimilar que eso es un Ubuntu. El instalador es el del Ubuntu, entonces debe estar pasado todo en Ubuntu. Lo que sí hace es que tiene parametrizado todo el tema del software y todo el tema de la configuración de la parte gráfica, ¿no? Para lograr que sea más eficiente y demás. Trajimos la versión de 64. Tocará mirar más adelante si instalamos una de 32 bits para ver cómo se comporta con el mismo equipo y la misma configuración y a ver qué tan óptimo es la parte de velocidad, ¿no? No creeríamos ahorita, yo no creería ahorita a todos los que nos están viendo, que se va a generar algún tipo de problema en la instalación. Con respecto a en sí, tanto la velocidad como la compatibilidad, porque pues está basada en un instalador que ya es muy conocido, que es el de Ubuntu, ¿no? Entonces no veríamos ningún tipo de problema en este momento, ¿no? Listo, entonces vamos a ver qué más nos ofrece por acá Sorin. Yo traté de indagar a ver si había manuales o algo, no hay mayor fuente de información aparte de lo que tenemos acá en la página. Miremos acá, ayuda. Creo que solamente instalar Sorin. Ah, ok. Vamos a ver qué dice la instalación. ¿Qué es lo que usted necesita? Un computador con la posibilidad de correr Sorin OS. Ya vimos los requerimientos. Una memoria flash. ¿Listo? Ultimate 8 Core o Lite 4, que es el tamaño realmente de la ISO, ¿no? Un disco externo o un sistema de almacenamiento en nube para backup. Bueno, eso ya todo el mundo debería tener esa parte solucionada. Ok, vamos a ponerlo en español. Listo. Ok, tip. Se recomienda Sorin OS con la última versión de Firefox. Ok. Realice una copia de seguridad de sus datos. Lógicamente, si es una máquina de producción o que se esté utilizando, toca tener en cuenta que pues, primero hay que sacar backup, indiferente de lo que pase. Crea una unidad de instalación. Ah, ok. Generalmente para todos esos medios en USB se utiliza Balena. ¿Listo? Eso es lo más conocido. Usted lo puede utilizar desde Windows, desde Linux o desde Mac.
y con ella puede crear los medios como las memorias flash. Las flash USB las puede crear desde aquí. Entonces, y es muy bueno, o sea, funciona relativamente bien, no tiene mayor problema. Yo le recomendaría más bajarlo, ¿sí? Eso va a tocar descargarlo para poder hacer los cambios, ¿listo? Entonces, a ver, acá está la forma en que se hace esa parte de la instalación. Entonces, que se busca un medio, ¿ok? Y se empieza a hacer el tema del flashado. Entonces, él convierte toda esa ISO, la deposita dentro de la USB. Y hace la instalación. ¿Listo? En un PC enciende la computadora. Inmediatamente después del inicio, presiona la tecla indicada repetidamente para abrir el menú de dispositivos de arranque. Si no estás seguro de qué tecla es, por lo general es Escape, Delete o F12. Entonces, para hacer la parte del menú de arranque. En un Mac, entonces Option. Ok, bien. Aquí está la parte. Solín con NVIDIA, que era lo que les contaba. En la de ahorita trae otra que es una prueba con tarjeta de video estándar, pues en caso de que haya algún problema, ¿listo? En NVIDIA moderna puedes seleccionar probar instalar Solin con controladores NVIDIA, instales una nueva copia de Solin, listo, que vemos, ya lo hicimos, tan tan tan, listo, que se puede utilizar con un sistema operativo ya preinstalado, listo. Entonces esa parte sería la parte de instalación. Esta fue. Requerimientos, miremos a ver en la parte de requerimientos, a ver qué nos dice. Creo que esa parte ya lo vimos, ¿sí? Entonces, Education and Core OS Lite, listo, eso ya lo vimos. La parte instalar, esto ya, listo. Upgrade Sorin OS, listo, hasta ahora no tenemos necesidad de hacer la parte de actualización, hasta ahora no tenemos ningún Sorin. Activate Graphic Cards, bueno, entonces miremos, NVIDIA AMD Radeon, esta es una parte que siempre o muy generalmente suele fallar mucho, entonces es un escalón bien difícil de solucionar, porque generalmente ni NVIDIA ni AMD con Radeon dan soporte sobre tarjetas de video de ese motor, de ese procesador, entonces es bien complicado. Si él ya trae por defecto algún tipo de drivers y todo, pues toca hacer la prueba y ver qué tal se comporta, ¿no? Entonces, y no necesariamente quiere decir que funcione también bien, toca hacer las pruebas. Y lo mismo, bueno, con Radeon. Si tiene una tarjeta de AMD Radeon moderna 2013 o posterior, el sistema Sorin ya viene precargado con los controles oficiales del código abierto AMD GPU. Ok, ya trae unos precuadrados. Ok, la parte de la tienda, como está basada en Ubuntu, es la misma tienda de Ubuntu, ¿sí? No, no trae nada más adicional. Vamos a poner en español a ver qué nos dice acá. Se debe confiar la fuente de la aplicación antes de instalar software de fuentes de terceros, ya que su computador y sus datos personales pueden ser vulnerables. Esto siempre lo hemos repetido en algún lugar, en los de seguridad, que usted, si al momento en que va a hacer alguna instalación de algún software, independiente del sistema operativo, valide muy bien de dónde es el origen, ¿sí? Si usted no valida el origen, va a tener problemas porque muchos vienen con software, con virus y con otras cosas que vienen pegados al instalador. ¿Listo? Entonces, bueno, vean que acá, por acá dice, ah, vea, y él trae por defecto es Play on Linux. Ayer vimos fue Wine HQ, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que Play on Linux trae como un poco más de soporte y más amplio, ¿no? Listo, repositorios, pues esto sí es propio de Linux, software en paquetes TargZ, pues ahí tocaría abrirlos, descomprimirlos, compilarlos, entonces ya es un poco más complicado, ya la cosa no se pone tan sencilla. Bibliotecas propias, entonces bueno, con Synaptic y demás, listo, pues eso es lo típico que viene en cualquier Linux. Instalar juegos, miren, a ver qué dice acá en instalar juegos mientras que sigue instalando. Instalar juegos, ok, miremos aquí. La tienda de software y esta vaina que es Steam Lutris Windows Game. Ok, va por listo. Tienda de software, ver las instrucciones de instalación en la tienda. Veamos un momentico la tienda. Si se dan cuenta, acá la tienda que vamos a encontrar es la de Ubuntu. Realmente es la tienda de Ubuntu. ¿Listo? No todo el mundo la utiliza, no todo lo que está actualizado está ahí, no todo funciona, ¿sí? Yo a veces prefiero no tanto la tienda de Ubuntu, sino más bien consigo los dev o los saco por los repositorios, pero no directamente por la tienda de Ubuntu, ¿no? Listo, Windows Apps. Entonces, bueno, que hay que tenga cuidado. Entonces, otra vez, ah, bueno, es lo mismo que venía. Tienda, Vapor. Entonces, este es Steam. Entonces, igual se puede bajar el cliente de Steam
Y en Steam, entonces usted tiene que validar si el juego es compatible para Linux. Si el juego no es compatible para Linux, así usted tenga el juego comprado en Steam, pues no le va a funcionar. ¿Listo? Además, tenga en cuenta que pueda que el juego también sea compatible en Linux, usted lo descargue para Linux, no necesariamente funcione bien en Linux. ¿Por qué? Porque si es un juego con un motor de gráficos muy grande y usted no tiene, y tengan en cuenta que generalmente las aceleradoras no vienen soportadas para Linux, entonces ¿qué va a pasar? Pues no le va a funcionar. No le va a funcionar como usted lo está buscando. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ah, vea. Dice, vea algo parecido a lo que les decía. Si el juego que desea instalar no está disponible de forma nativa como un juego de Linux, Stream Play, es posible que pueda ejecutar utilizando soporte de juegos de Windows integrado a Steam. Bueno, ahora Steam, configuración Steam Play. Ok. El, si no estoy mal, esta parte de Steam Play lo que trae es un Wine optimizado para la parte de los videojuegos. ¿Listo? Ok, reiniciar Steam, busque el instalado, está el juego en Steam, puede comprobar que juegos que no son de Linux Steam son Play, Steam Play son compatibles. Ok, es una, lo que les decía, es una versión de Wine. Es una versión de Wine especial. Listo. Sorin Software, acá este es Steam, esta es la parte de Steam, no, ah, no, Lutritz. Listo, tocaría ver esta parte de Lutritz, no le he puesto mucha atención. Juegos de Windows, entonces recomiendo instalar juegos de Windows usando Vapor, o sea Steam, bueno, lo podemos tener en inglés. Usando Steam with Streams Play, Proton Enable Lutritz. Ok, estos son adiciones, ¿no? Entonces hay que mirar. También no estaría muy seguro. Es que esa parte de emulación, en muchos de los casos no es que funcione tan bien. Para algunas cosas se puede aplicar, para otras no. Ok, yo este tema. Este tema como tal, el hacer una migración de esto, si uno lo ve, tiene que ser con mucho cuidado, porque no necesariamente es la mejor opción. Toca hacer un análisis muy real, con base en las necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, si usted no tiene cuidado realmente con con las necesidades de la empresa, pues se pueden cometer errores y el proyecto se puede ir al piso. ¿Listo? Ok, tiempo de lectura 8 minutos. Resumen, migración. Puedes abrir una computadora usted mismo. Identifique qué aplicaciones deben instalarse. Lógicamente, todo lo que es una migración depende prácticamente 100% del tema de la usabilidad, en este caso de las aplicaciones que tienen en este momento en producción. Y bueno, allá voy a una cosa que escribió también Chris Armas. Una gran parte tiene que ver las aplicaciones, ¿sí? Que las aplicaciones cumplan con lo que está necesitando la persona, esa es una parte. Muchas de esas aplicaciones que relativamente hay en Windows, pues ya las hay en Linux, entonces no hay problema, ¿sí? El otro tema, y que lo escribe acá Chris Armas sobre el chat, dice, el mayor problema es la gente. Sí, el otro problema es que yo lo destaco mucho cuando dicto clases, es que muchas veces la gente no tiene ni la capacitación de básica de ofimática ni de un sistema operativo, incluido Windows, y al momento en que salen del poco conocimiento que tienen de Windows, porque muchas veces las empresas no hacen un reclutamiento apropiado. Entonces, por ejemplo, una empresa lo mínimo que debería hacer es pedirle un certificado de habilidades y competencias, por ejemplo, en Windows y en Office, ¿sí? Cuando no lo hace, pues simplemente ahí empiezan los primeros problemas. Pero aún más, si usted trata de migrar una persona que no tiene nada de conocimiento de algo también como esto, pues ahí va a haber un problema. Y acá viene un tema que también está acá, Chris Armas dice, hasta entre ingenieros hay muy pocos que saben usar Linux y aún menos sacarle a provecho. Listo, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo cito un decano de la universidad con el cual yo trabajé hace ya 21 años, más o menos, 21, 22 años ya. Él decía que en su universidad, él como decano de ingeniería, la política de él era muy clara. Vean que esa política es la que debería tener la mayoría de facultades de ingeniería, no solamente acá en Colombia, sino en todos los países. Y ahí, de pronto, si Cris Armas, cuando escucho ahorita lo que va a comentar, pues también hace análisis de eso y a ver si está de acuerdo o no, por ejemplo, si aplica a México. Él decía, yo acá en mi facultad no estoy, digamos, preparando ingenieros para manejar paquetes. Él lo decía acá con una palabra muy, muy de acá, que era choferear paquetes. Entonces, que fueran conductores de paquetes. Entonces, él daba a entender de que la facultad de ingeniería no estaba para que la gente, por ejemplo, aprendiera Windows.
ni Office, ni Excel, no, no estaba para eso, estaba para construir conocimiento con base en ingeniería, ¿sí? No para que usted sepa Windows Server, no para que usted sepa Active Directory, no para que usted sepa de la marca como tal, que en este caso es Microsoft, sino para aprender realmente ingeniería. Entonces ahí me uno a lo que dice Chris Armas, que muchos de los ingenieros realmente son choferes de paquetes, ¿sí? Choferes de Windows. Mas no es que sepan realmente algo de ingeniería o que sepan de ingeniería. Entonces es ahí una brecha bastante grande. ¿Listo? Bueno. Listo. Si se necesitan aplicaciones alternativas al Sorry, no es simplemente estas aplicaciones con las computadoras de los empleados en su sistema operativo existente. Bueno. Ok, nuevas aplicaciones. Digamos que también para este tema digamos, de migración, sí, en algún momento se toma en cuenta. Hay una parte muy importante que es la parte de capacitación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vean cómo son las cosas. Las empresas generalmente no hacen evaluación para que la persona entre con habilidades y competencias, digamos, de ofimática y de un nuevo sistema operativo. Pero al momento que se hace una migración, y ahí sí, en ese momento, cuando se hace esa parte, no ponen ningún problema. Pero al momento que hacen una migración, ahí sí es un problema, porque ahí sí ninguno supo, ¿sí? Ningún, ni la persona que recibe ni nada, pero para manejar los datos sí lo controlan, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ayudar, tiene una pregunta. Bueno, pruebas orina en una computadora. ¿Listo? Bueno, digamos que el éxito también de esto, vuelvo y repito, y lo decían en un stream en estos días, es que el éxito también va unido al tema del hardware, ¿no? Porque también el hardware, si no está en buenas condiciones o es un hardware ya de ciertas características más recientes, pues también va a generar una resistencia, porque las aplicaciones también consumen, independiente de X o Y sistema operativo. ¿Listo? Sorino S 15.3 para Education. Este fondo que se ve, algo así, es billón. Es billón. Entonces, en el cual yo instalando, por ejemplo, yo qué haría, yo en general, yo instalaría, por ejemplo, Education, activaría todo lo de billón, le quitaría el resto de herramientas que no necesito y ya armo mi entorno y ya tengo todo armado. Tica, cuando vean las aplicaciones que hay en Education, es bien interesante. Dice Chris Armas. Ah, en muchos lados piden manejo de Excel. Muchos creen que manejan Excel solo porque saben llenar celdas y hacer gráficas. Totalmente de acuerdo. Cuando tienen potencial de uso para cálculos científicos, otras cosas. Sí, claro. De por sí creo que ya Excel fue nombrado como lenguaje, ¿no? Ya toda la parte de macros y todo ya está categorizado como lenguaje. Y no, es como lo mismo como cuando usted dice, usted tiene experiencia en Windows o en lo que sea, en un sistema operativo. Todos dicen sí, porque solamente porque creen que tiene un computador, ya lo saben utilizar. ¿Listo? Entonces dice, usted sabe ofimática, sabe Word, Excel, PowerPoint. Todo el mundo cuando llega a una entrevista dice, sí, yo sé, yo tengo experiencia, pero porque ha hecho tres cartas, cuatro cartas, ha rellenado celdas, como dice Chris Armas, y en el caso de PowerPoint, porque ha pegado un poco de cosas, pero que realmente sepa, no sabe, ¿sí? Entonces, en eso sí debería haber, inclusive los departamentos de sistemas, yo le comentaba a mis alumnos, que promovieran el uso de un examen, no solamente en la parte de talento humano, que es las pruebas psicotécnicas, sino debería haber un examen obligatoriamente de competencias tecnológicas, ¿no? Entonces, ese examen de competencias tecnológicas, le garantizo que si se aplicara de la manera que se debe aplicar y con la estricta cumplimiento de las competencias, un departamento de sistemas o cualquier empresa soluciona entre el 80 y al 90 y algo por ciento de todos los chicharrones que salen y todos los problemas que salen en una compañía. ¿Listo? Ok, dice, no lo sabía, pero ya lo considera. Listo, no, es que hace parte, digamos, en el caso de las personas que han trabajado en infraestructura con empresas, eso es una gran ayuda al implementar algo como eso. Y también a usted le da un perfilamiento de usuario. Ese perfilamiento de usuario, ¿cómo se lo va a dar? Un ejemplo, muy sencillo. Si una persona que no sabe manejar un sistema operativo, cualquiera que sea, no se le hace, aplica un examen, lógicamente no pasa. ¿Qué espera usted que ese usuario haga o cómo actúe, cómo trabaje? Pues no le va a funcionar nada. Va a estar llamando a soporte, es el usuario que llama para que le hagan las presentaciones, le hagan los documentos, le hagan el trabajo. Entonces, es un usuario que no aporta. ¿Listo? Lo mismo pasa si una secretaria no sabe todo completamente lo de la parte de un nuevo procesador de palabra, una hoja de cálculo, y si la persona no se preocupa por capacitarse, pues va a ser un lastre
tanto para una empresa como para un departamento de sistemas. ¿Listo? Entonces yo diría que en esa parte de competencia sería, realmente competencia sería sistema operativo, ofimática, que sería procesador de palabra, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas como correo electrónico y correo electrónico y conceptos básicos de Internet. Si no pasa alguna de esas, no es apto ni siquiera para ningún cargo. Ningún cargo, inclusive no hablando de manera mala o despreciativa, ni siquiera un vigilante o un portero debe no cumplir con eso. Me explico. Ellos también, porque ellos en muchos lugares tienen acceso a un computador y demás, entonces tienen que tener la posibilidad o la capacidad más bien de poder actuar y poder hacer cosas. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante. Entonces, bueno, si Cris Armas ahí ya lo va asumiendo o lo toma en consideración, me alegra, porque en eso, digamos, en todos los cursos que hemos dictado de seguridad, de infraestructura, de temas de Linux, los llamamos a que la gente y los mismos gente encargada de los departamentos haga esa parte de filtro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que inclusive, y no es, digamos, generalmente que pase, pero suele pasar, inclusive la gente que trabaja en infraestructura o que trabaja en departamentos de sistemas o de informática, no sé cómo lo llamen en México, o acá generalmente pues de sistemas, de tecnología, informática, en muchas de las personas hay algunos que sí están muy capacitados y otros que ni siquiera cumplen con nada, ¿sí? Entonces, eso una forma de cómo nivelar eso es haciendo eso. Lógicamente, si la empresa está en pro de construir un escenario mejor y apoyar a la gente, la idea en general, inclusive cuando yo he tenido la oportunidad de hacer presupuestos, solicito rublo de capacitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo logro que el mismo departamento de sistemas se logre ir capacitando, va a ir mejorando sus funciones, ¿sí? Entonces, puede ser capacitación, solamente capacitación o capacitación con certificación. ¿Listo? Y ahora, pues los rubros de capacitación son muy sencillos y son muy económicos porque si usted ve plataformas de educación, hay cualquier cantidad de cursos a un muy bajo costo. ¿Sí? Entonces, usted consigue cursos básicos de X en $10, $5. ¿Listo? Si ya lo quiere con certificación, pues ya le cuesta un poquito más. ¿Sí? Pero, pues, lógicamente depende de usted el alcance que le quiera dar. ¿Listo? Ok, miremos a ver, dedique algún tiempo a usar el escritorio para probar compatibilidad de sus periféricos, listo, vea, impresoras, escáner y para asegurarse de que sea fácil para los empleados adaptar su flujo de trabajo a él. Listo, digamos que la parte gráfica, que es lo que vemos acá, ya que no está tan lejos de terminar la instalación, si lo vemos, la parte gráfica pues colabora bastante porque está muy bien lograda y digamos que es muy suave, ¿no? Digamos, los iconos son muy bonitos. Esa parte ayuda a que el usuario suele o suela adoptarse más fácil, ¿no? Sorry, no, tiene la ventaja de ser muy similar a los sistemas Microsoft Windows, lo que permite a los usuarios una migración intuitiva, simple y sin problemas. Bueno, acá lo hizo alguien, hizo el comentario, un italiano, en el 2016. Dos gigantes, yo me imagino que se han cambiado muchas herramientas y cosas, entonces ya la cosa se ha modificado mucho. Ok, instalar aplicaciones. Bueno, ahí sería ver qué realmente necesita el usuario. ¿Listo? Y qué es propio de la empresa que se necesite, porque también hay cosas que seguramente no se pueden migrar. ¿Ok? También Sonatel Ascensoría incluye. Ah, ok, dice, mira, muchas aplicaciones que usa Windows también están disponibles como aplicaciones de Linux en Sorin OS. Las aplicaciones de productividad populares que también son nativas en Sorin OS incluyen Google Chrome, no habría ningún problema. Zoom, Dropbox, TeamViewer, Microsoft SQL Server. Yo sé que ya sí hay la portabilidad, la instalación y con RPMs en Red Hat, ¿no? Y muy posiblemente en CentOS. Yo no he visto nada más allá de eso. Una gran cantidad de software de productividad nativo de Windows. Ok. Listo. Aplicaciones alternativas. Listo. Bueno, entonces acá, este tema de aplicación alternativa en el caso de Microsoft Office, yo lo tomo de varias formas. Puede usted utilizar cualquiera de estos, pero también a lo que voy, podría utilizar Office 365. ¿Sí? Entonces el Office 365 es el mismo Office, solamente que es web. Entonces ahí ya usted solucionaría porque prácticamente es el mismo Office en versión web. No habría problema. El Outlook, digamos que sí, como navegador se podría, embebido dentro de un componente web, ¿no? Ok.
Pero pues digamos que eso Evolution es muy bueno o bueno, tendría que mirarlo porque si usted quiere algo similar, entonces por ejemplo podría montar un servidor como Simpra y pues le ofrece una cantidad de cosas bien interesantes. ¿Listo? Acrobat y Nitro PDF, entonces visor de documentos eBaines, LibreOffice Draw. Hay más en la parte de PDF. Esto no es lo único que hay. Muchos más administradores y editores y programas para manipular PDF. Muy buenos. Esto no es lo único que hay. Escritorio remoto. Bueno, NIDES. Ayer probamos una opción con NIDES. Hyper-V. Entonces, en virtualización en esta parte. Bueno, si nosotros lo viéramos, bueno. VirtualBox y VMware Workstation. Pues si lo tratamos que Hyper-V como un sistema de virtualización básico en un Windows 10, ¿sí? Si lo pusiéramos al nivel de lo que fuera un hypervisor como VMware, ya y demás, pues ya serían otras cosas. Microsoft tu teléfono. Entonces, bueno, que tiene un plugin de conexión, dice que está preinstalado, tocaría probarlo. Autodesk, AutoCAD, trabajo sólido, ok. De esto, pues, sí, ya hay muchas cosas. Tocaría, bueno, acá lo mismo, todo es AutoCAD y Autodesk en el escritorio, tocaría mirarlo. Photoshop, ok. Si encontramos en alguna de las que estuvimos poniendo de Linux, creo que ya hay un. Ah, no, había un Illustrator de Adobe ya en Linux. Entonces eso es, ya hay algunas cosas que parece que se están portando. Libro, listo. InDesign. Entonces, bueno, acá algunos. Adobe Illustrator. Como les decía, ya vimos un Illustrator, creo que fue, ya no recuerdo en qué versión. Viene el Illustrator como tal nativo en Linux. Entonces no se necesita. Photoshop con Lightroom. Pues sería esta parte de efectos y demás, tocaría mirarlo. Adobe Premiere Pro o Vegas Pro. Esto, digamos que si uno lo ve por el lado de edición profesional de video, pues hay programas que hacen cositas, ¿sí? Que lleguen a cero simular un Adobe Premiere Pro o un Vegas Pro, pues ya la cosa se ve un poco más distante, ¿no? La parte de animación, 3D Max y Cine 4D, inclusive, bueno, Autodesk Maya, bueno, licuadora o modo, inclusive Blender, ¿no? Que sería para animación 3D, aplicaría aquí, no está Blender. Guarda bocetos de Autodesk, KeyTime y Paint. Listo. Entonces tocaría mirarlo. Ok, implementación de aplicaciones alternativas compuestas para empleados. Esto sí ya es muy en tema de qué es lo que tiene realmente, seguramente in-house el empleado y demás, ¿no? Seguramente pues habiendo y aplicando algún tipo de piloto, que es lo que uno generalmente recomienda. Se puede empezar a tomar una radiografía real en el tema de la migración, ¿no? Pues acá como ya que lo ponen de esa parte. Listo. Muchas veces sí la resistencia al cambio la hay, aunque no es explicada de manera, yo diría que a veces coherente. ¿Por qué? Porque inclusive si ustedes se dan cuenta, Windows cada vez que saca una versión cambia. ¿Sí? Entonces, esa resistencia al cambio yo por lo menos no la tomo como realmente una resistencia al cambio, sino que la persona se tiene que acostumbrar. ¿Sí? Así como hicieron el salto de Windows 8 a Windows 10 o de 7 a 8, que era completamente diferente, pues no era algo igual, era otro Windows y otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, ok, dice, actualmente estamos desarrollando una herramienta para implementación de Sorin llamada Sorin Grid. Debe estar basada en algo así como Billion. Si yo veo que de pronto algo parecido a lo Billion. Listo, instalar y eliminar aplicaciones, establecer políticas de parches de seguridad, actualizaciones de software. Esto cuando uno lo ve hacia el lado de versiones de Linux grandes, todo ahí digamos que si sí, hay una fuerte diferencia entre las versiones Enterprise y las normales o las que son creadas básicas. Cosas ya como distribuciones como Red Hat tienen todo eso ya solucionado. ¿Sí? Entonces, monitorear el estado de la computadora, hacer cumplir políticas de seguridad. Esto es lo que llevaría realmente al mercado corporativo una solución como Linux. Entonces, que inclusive lo tiene Chrome OS, ¿no? La revisión seguimiento de inventario, software y hardware, establecer configuración de escritorio, listo. Parte interesante porque logra unificar todo el tema de la administración
de todos los computadores, inclusive la dispersión de políticas sería más sencilla y no se tendría que hacer uno a uno, ¿sí? Entre grupos computadores, pero hay necesidad de script personalizados o discos, bueno, entonces démosle una mirada óptica a Sorin Green. Ah, bien, acá está. Saber cuándo Sorin Green está disponible. Todavía está en desarrollo, no está disponible. Bueno, pues digamos que veamos acá a ver qué vemos. Vean. Los computadores, porcentaje, actualizaciones. Bueno, antes de Sorin Green esté disponible, recomendamos configurar una instalación Sorin OS con todas las aplicaciones de tercero necesarias instaladas en una computadora y crear una imagen de disco de la partición Sorin OS. Esto le permitirá reducir el tiempo necesario para instalar Sorin. Ah, bueno, acá entonces sería clonado de máquinas para hacer esas pruebas hasta cuando esté Sorin Green, ¿no? Ok, bien. Entonces miremos a ver si nos muestra algo más. Administrar sus computadores tan fácil como uno. Pero no. Tus PCs en piloto automático control cuando lo necesite. Bueno, ya. Si ven que a pesar de que nosotros hicimos, qué pena ahí, esa parte, estamos haciendo la instalación, él está descargando archivos, por lo que lo pusimos en español. Eso siempre ha pasado en todos. Entonces ya todo lo que tenía en el DVD ya lo instaló, ¿sí? Pero seguramente por el soporte del lenguaje tiene que jalar algunas cosas. Ok, entonces tocaría esperar aquí en el caso de esta herramienta Sorin Green. Haría una gran diferencia, ¿no? Haría una diferencia porque usted ya haría toda la parte de automatización que él sí le faltaría tener en cuenta. Que no lo veo ahí, el tema de Active Directory, para integrarlo, muy seguramente. Entonces esa parte sí sería fundamental. Por acá escribe algo Chris Armas. Dice, está muy limitado el Office 365, listo. Si se usa en línea, listo. Pero digamos que pues una parte inicial para hacer la compatibilidad, no habría tanto problema el hacerlo con 365, ¿sí? Inclusive pues ahí genera inclusive compatibilidad con tablets y demás. Entonces eso es cuestión de tiempo que vaya pasando y se vaya mejorando ese soporte, ¿no? En el Office 365. Listo, monitorear el estado. Entonces seguimos acá en Sorin Green. Hacer cumplir políticas, quién sabe cómo maneje las políticas, ¿no? Porque tiene que haber algún tipo de servidor centralizado que maneje el tema de sus políticas. Más de forma remota para computadores de su organización, ¿cómo funciona? Listo, confirme una vez todas, organiza sus computadores en grupos, seguro por diseño, tocaría verlo, o sea, que nos inviten a verlo. El momento que lo hagáis, le sacamos una review y de pronto hacemos una prueba con 2-3 máquinas virtuales y un servidor, ¿sí? Entonces, eso sería supremamente interesante. Pues bueno, hasta cuando logremos ver algo de esa parte. Quién sabe para cuándo lo tengan pensado. Pero se ve interesante. Se ve interesante. Listo, ya estamos muy cerquita en configuración de hardware. Ya estamos muy cerquita para la parte de terminar. Gracias a los que nos están acompañando. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitch. También tenemos canal en YouTube, canal en Trovo. Tenemos también grupo de Linux en Facebook. También tenemos podcast en Spotify. Pueden mirar las redes sociales y pues ahí nos pueden encontrar todos estos capítulos que generalmente quedan acá un par de días. Después son trasladados a YouTube. Y los que son de entrevistas o de conversación o que tenga que ver con foros o algo así por el estilo, como el de seguridad informática y otros que vamos a traer, los convertimos en podcast y quedan subidos a Spotify. Esto para que los puedan escuchar y los puedan acompañar en eso, así no sea en línea. ¿Listo? Pero generalmente vamos a hacer primero streaming y después vemos si lo almacenamos en YouTube o simplemente lo almacenamos en YouTube y lo convertimos en podcast. ¿Listo? Bueno, entonces configuración de hardware. Ya deberíamos estar muy cerca de terminar la instalación. Entonces, en la parte de evaluación de instalación, lo que hacemos es revisar el tema de la velocidad, lo simple o difícil que sea la instalación, dependiendo de pues, si es un usuario final o no. La velocidad, acá sabemos que pues, el tema de instalación, debido a la cantidad de software, es un poco más demorado porque cogimos la versión Education. Yo la escogí pues, para ver todas las herramientas que trae, aparte de la Core. Ya después de instalado, pues vemos la parte del arranque y también vemos la parte de panel de control, navegación. Entonces revisamos qué navegador trae. La parte de edición gráfica, generalmente buscamos GIMP. La parte también de edición gráfica, panel de control,
la parte de reconfiguración, todo lo que tiene que ver con el usuario final, y al final pues generamos una evaluación dependiendo de lo que estamos viendo y lo que es las conclusiones a las que lleguemos. También hacemos una recomendación si es para un usuario final, no es para un usuario final o es para una máquina que tenga poco hardware, en el caso de la memoria, procesador y demás. ¿Listo? Entonces a eso va enfocado este UnBox. ¿Listo? Bueno. Entonces ya estamos muy cerquita, ¿eh? Preparando, eliminando. Parece está borrando ahí algunas partes que no aplican o que seguramente actualizó con lo que trajo de descarga. ¿Listo? Esa parte la está haciendo bastante rápido, entonces a veces no me dejan ni leer qué es lo que está haciendo. Bueno, voy a poner aquí por acá la ventana. Si tienen preguntas o inquietudes, acá por el chat. ¿Listo? Día mañana, bueno, estuvimos a stream de lunes a sábado, 4 de la tarde Colombia, 4 de la tarde México, 5 de la tarde Chile. Lunes a miércoles es un unboxing, hacemos evaluación no solamente de Linux, sino de otras. Hoy esta semana hicimos un unboxing de un BSD. Con el caso de GhostBSD que hicimos, a los que nos están acompañando, que ser más, esa parte de tarjeta de red parece que sí es una falla ahí de en sí del GhostBSD. Ya por ahí lo estuve revisando y sí es una falla, ¿listo? Traemos versiones de Linux y Unix o derivados. Los días jueves hacemos el tema de infraestructura, entonces traemos temas como almacenamiento, virtualización y cloud. El día viernes hacemos temas de tecnología retro. Con tecnologías retro, no quiere decir que sean muy viejas, sino que las traemos a colación porque también posiblemente se pueden dar soluciones a problemas o tecnología que inclusive todavía se utiliza. Y los sábados traemos seguridad informática con un cyber team que tenemos los días sábados también a las 4 de la tarde. Por favor, acompáñenos y para que vean los programas, son bien interesantes. Vamos a traer a partir de la próxima semana unos de entrevistas, ya estamos finiquitando. Yo creo que ya mañana lanzamos la pieza publicitaria y los estaremos esperando. Yo creería que muy posiblemente el miércoles a las 7 de la noche. ¿Listo? Acompañado con Cris Armas, que nos acompaña acá por el chat. ¿Listo? Vamos a acabar de organizar eso ya hoy, entre hoy y mañana, y ya publicamos la pieza comercial. ¿Listo? Entonces ya está terminando la parte de la instalación. Esperemos entonces a que ya está muy cerca a terminar. Perdón, un segundo. Por acá tengo agua. ¿Listo? Y ya hacemos la prueba como tal de usuario. ¿Listo? Bueno, vamos a esperar. ¿Listo? Borrando. Sigo borrando paquetes que seguramente no se necesitan por el idioma o que los actualizó. En el momento que hizo el descargue, pues seguramente está haciendo alguna actualización o borrado. ¿Listo? Bueno, tema para estos días. Bueno, no sé de pronto mañana si aparte, bueno, vamos a hacerlo de infraestructura. Si alguien tiene un tema para sugerir, por favor nos lo agrega en el chat para mirar a ver qué tema podemos traer. Eso lo empezamos a ver ahorita después del stream. A ver qué tema podemos traer. La semana pasada trajimos FreeNAS. Entonces podríamos traer otro NAS. Para mirarlo y de pronto hacer el comparativo, el paralelo con lo que hicimos hace 8 días, que era FreeNAS. Ese podríamos traerlo la mañana. Pues no sé si tengan alguna otra sugerencia. Creo que Don Luis todavía está, entonces si tiene alguna otra sugerencia, lo vamos mirando. ¿Listo? Bueno. Entonces, Linux para equipos pequeños, lo único que nos quedaría de esta parte adicional sería la evaluación de Sorin. Hacia la parte light, comparado contra una máquina de bajos recursos, miremoslo acá, con una máquina de bajos recursos que sería light, nos tocaría mirarlo. Bueno, acá dice que está basado para entorno X-Face, visto computadoras de hasta 15 años. Entonces, si nos viéramos en el tiempo, 15 años estaríamos entonces 21. 2011, le quitamos 5, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 2006, 2005. Listo, ya acabó. Vamos a darle reiniciar ahora. Entonces, computadores desde el año 2005, área soporte de escritorio de Windows solamente. Ah, ok. Hay una tarea que tengo que hacer. Esa la tengo que hacer en esta semana. Bueno, ya lo dejaremos para la próxima. Yo le tenía un computador a mi madre.
ya hace como unos 7 u 8 años con un Linux. No era Sorin, se me fue el nombre. Pues inclusive ya lo instalamos. El computador murió. ¿Murió por qué? Porque el portátil lo abrió mi madre muy fuerte y la mitad de la tapa quedó con problemas. ¿Listo? Ah, ok, voy a quitar esta parte del arranque con CD. Perdón un segundo. Que acá está arrancando solamente primero por CD. Try. Voy a quitar perdón un segundo. Ah, ok, sí. Voy a quitarlo. Voy a parar acá la máquina virtual porque está arrancando solamente con el CD. Listo, vamos a apagar acá un momento la máquina virtual. Stop. Aceptar. Listo. Y vamos a volverla a encender. Encendemos la máquina virtual. Ya deberíamos poder ver que arranca es con el disco duro. Sí, don Luis, ahí está todavía pendiente la LightDirect. Es que requiere muchas cosas, ¿sí? Entonces, y eso casi que vendría a ser una especie de un curso. Entonces voy a ver si, voy a intentar a ver si encuentro algo que sea sencillo, no tan avanzado como lo que tengo acá, y lo miramos, ¿listo? Ese podría ser un tema. Vamos a ver si logro hacer eso. Y lo miramos, ¿listo? Bueno, entonces les contaba que tengo esta cuestión que mi madre abrió muy duro el computador y la pantalla murió. Y pues sale más caro. Pues haz un stream a la hora que puedas y le damos los tres cajas. Listo, no, pues eso lo miramos, sí, podríamos mirarlo, hagámoslo. Bueno, les acabo de contar la idea que tengo ya para la próxima semana. Tengo acá el computador, lo fui a recorrer el fin de semana. Entonces estoy mirando qué opción ponerle de reemplazo a mi madre del computador. Entonces, pues primero les quisiera mostrar qué se ha hecho, cuál es la máquina. Hacer el proceso, o sea que hagamos un stream de cómo darle un usuario de. Mi madre ahorita cumplió 80 años, va a cumplir 80, tiene 79. Entonces, la idea es como ella viene de ser usuario de Linux hace 8 años, como usuario final. Entonces, la idea es montar una máquina que le haga el reemplazo de la que tenía existente y probarlo sobre algo que sea bueno, bonito y barato. ¿Listo? Porque, pues digamos, la máquina que ella tenía ya por las características en la regla del daño, sale más caro el daño que la máquina. Entonces, estaba pensando utilizar una versión de las que ya hemos visto. Voy a entrar a la tica acá. Que son sencillas, inclusive hay unas para Raspberry. Utilizar un Raspberry Pi 3 y migrar toda la información que ya tenía ese Raspberry Pi, hacer ese cambio y hacer la prueba. ¿Listo? Ese es un tema ahí pendiente. Hay otro stream que tengo pendiente también. Voy a cambiar una máquina o un portátil que voy a utilizar de contingencia para el stream, un i5. Se le puede cambiar el procesador, entonces se le puede poner i7. Entonces voy a hacer un stream cambiándola a un i7. Ese es otro stream. Entonces, ahí vamos cuadrando otras cosas pues interesantes y que pueden llamar mucho la atención. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces más bien voy a tratar de cuadrar. Hagamos una cosa. De pronto para lo del stream de Active Directory voy a cuadrar y de pronto cuadro una aula de Discord. Les doy el acceso y para que se conecte Cris Armas y de pronto Don Luis. Y miramos entre los tres cómo lo armamos. Yo los voy guiando y vamos cuadrando cómo armamos todo el stream. Y de pronto podemos hacer algo así con Active Directory. Eso sería interesante. ¿Listo? Pues ahí lo miramos. Listo. Bueno, gracias a los que nos están acompañando ahorita en el stream. Listo. Entonces, seguimos acá. Perdón un segundo. Entonces, ya tenemos nuestro Sorin funcionando. Entonces, aquí ya lo vemos en la pantallita. Entonces, pues digamos que lo que sí me llama mucho la atención y me parece muy interesante es el tema de lo limpio de la instalación. ¿Sí? No trae cosas así como tan llamativas, pero pues está lo que realmente se necesita. Entonces vean que parte de encendido, la parte de red, ahí se encuentra fácil. ¿Listo? Está muy bien logrado y las fuentes del sistema operativo pues son muy claras, se ve claro y se ve bien bonito. ¿Listo? Entonces ahora sí miramos el tema de aplicaciones. Entonces, ¿por qué yo lo traje? Porque en la parte de education hay más herramientas. Entonces, en este momento yo preferiría mirar qué herramientas tengo y cuáles quito y no ponerme como loco a instalar. ¿Listo? Entonces, vean que acá bueno, miremos la parte del File Manager. Esa también la valoramos generalmente en el tema de usuario final. Estamos corriendo acá sobre la instalación. A mí me parece muy bonito, muy bien logrado.
¿Listo? Entonces miremos acá otras ubicaciones. Él debe estar buscando en red. Sí, ya encontró las NAS, máquinas de Windows, encontró unas tantas. Listo, ahí encontró todo. La parte de las carpetas personales, bien, bien, está bien traducido a español. Listo. Miremos aquí en accesorios a ver qué más encontramos. Vean calculadora, editor de textos. Listo, voy ganando. Gracias, Cris Armar 01. Listo. Mapas, no tengo ni idea. Imagino que es con algo de Google Maps y lo ejecutará con Firefox, ¿no? Yo creería. O a menos de que tenga algún otro plugin, vean. 10. Trae, oh, esperemos a ver qué trae. Ah, no, vea. Trae, ve. Trae OpenStreetMaps. Vean. Ve, simpático, si sí está. Vean, no sabía. Como lo trae como aplicación. OpenStreetMaps. ¿Esto dónde me mandó? Ah, seguramente donde tenía el punto de Bogotá, Colombia. Sí, mandó el punto central de Bogotá, que está marcado en StreetMaps. A donde cuando le di el punto al doble punto que estaba ahí Bogotá. Allá me mandó de una vez. Entonces ve un punto a favor porque la misma herramienta trae OpenStreetMaps. Entonces, digamos, para temas de cartografía y demás, pues supremamente interesante porque usted tiene un servidor fuera de línea que le permite pues el acceso, ¿no? Sin necesidad, yo creería que internet porque debe estar depositado dentro de la misma máquina. Entonces, yo nunca lo había visto así. Yo sabía que pues, estaba toda la librería de OpenStreetMaps. Vea que lo hace con una cosa que se llama Mapbox. Ve ahí puede poner capas. Ve, no sabía que existía algo así. Aunque pues OpenStreetMaps ha mejorado cantidades, eso sí, también ha mejorado cualquier cantidad. Entonces, bien interesante. Bueno, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, a ver, llegamos al aeropuerto. Listo. Esto no sabía que existía. Bueno, miremos otra vez en accesorios a ver qué más trae. ¿Se ha publicado actualizaciones? No, casi no vamos a correr ninguna actualización porque lo de nosotros es la evaluación y hasta ahí. Pero no voy a hacer más cosas ya. Meteorología. Ni idea. Miremos meteorología. Ah, bueno, como ubicó que estaba acá en Bogotá, como le habíamos dado. Entonces ya el tema de la ubicación. 18 grados hoy, mañana. No, no trae el pronóstico para mañana. Por lo menos ahí trajo el tema del clima. Listo. Meteorología roja, tareas pendientes. ¿Qué será para tareas pendientes? Bueno, hay una mirada. Ah, ok, los POSIT, los que son las herramientas estas para pegar adhesivos. Listo. Listo, miramos a ver qué más trae. Accesorios Write Type. Bueno, que son las fuentes, yo me imaginaría. A ver qué. Ah, Write Type. Parece que es un editor de texto. Bueno. Digamos que debería ser algo así como el Notepad. A guardarlo, no, ok, listo. Ciencia, Avogadro, GNU Type, K-Álgebra, CAMSIN, KDE Rock, Stellarium. Stellarium me parece muy bonito para el tema de astronomía. Es una cosa muy bien lograda. Yo inclusive lo utilizo de vez en cuando necesito hacer algunas cosas con el telescopio. Entonces, Stellarium y una herramienta en Android. Una herramienta en Android sí me deja ver en tiempo real con el GPS, las constelaciones por dónde están y todo. Es una cosa muy bien hecha. Pero digamos que en principio este Stellarium, que lleva muchísimos años funcionando, es una cosa muy, muy, muy bien lograda. Listo. Ah, juepucha, ahora el problema va a ser decirle que lo saquemos de aquí. Vamos a ver si nos deje salir. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice él acá. Sensor. Aquí. Botón de power. Listo. Eso fue Ciencia Education. Kalinken. Yo me imagino que ese es el de las secuencias. Me imaginaría yo. Nivel 1. Tan, tan, tan. Entonces aquí yo daría tan.
Listo, recuerda la secuencia. Sí, digamos que tocaría correrlo en una máquina como tal, pues para verlo, que sea más fluido, porque pues acá virtualizado no deja mucho ver por velocidad. GCompiz, GeoGebra, bueno, acá logo, hijo de pucha, está, trae para logo. Scratch for desktop, muy bien. ToothsMat, ToothsPaint, ToothsTyping. Este se lo puse yo creo que a mi hijo como al año. Tenía un computador con solamente Linux y unos programas de educación y ahí él aprendió la de digital, identificar las letras. Y vean que esta era la parte que estaba buscando. Entonces el tema de billón. Está el master, el configurator. Entonces con el billón usted podría montar esta máquina como principal, crear el de configurator y empezar a integrar todas las máquinas y controlarlas. Podría integrar Windows, Linux, Mac, lo que sea acá y controlarlos de acá desde Linux con billón. Listo, gráficos. Blender, trae Blender. DiaInScape, LibreCAD. Programa de manipulación. Yo creo que por la traducción en español, diría que es GIMP, ¿no? Ah, sí, es GIMP. Entonces, ahí lo trae por defecto, no lo tenemos que instalar de la tienda. Yo inclusive, Sorin, si yo fuera comparado contra Ubuntu, por el tema de cantidad de aplicaciones, yo me iría más bien por Sorin y no por Ubuntu. Y me evitaría, porque es que el trauma mío cada vez que yo instalo o tengo que instalar Ubuntu, es que sí, instala Ubuntu, instala relativamente rápido. Pues toda la cantidad de cosas que hay que hacer para instalar software, eso es un martirio. Y es supremamente demorado para medio tener la máquina como uno la tenga antes. Visor de documentos, listo. Herramientas de sistema, pues actualización de aplicaciones al inicio, config to pane, configuration. Démosle ahí en configuration a ver si nos saca el panel de control. Miremos a ver qué nos trae panel de control. Panel de control, este es el mismo de Ubuntu, porque esto en realidad, yo como lo veo, esto es un Ubuntu, pues ya optimizado para la parte gráfica y el entorno gráfico y las aplicaciones y todo. Ah, juepucha, ¿qué pasó? La clave, vamos a ver qué pasó. Se cerró la sesión o algo pasó. Bueno, entonces esa parte de software yo preferiría, a la forma como yo lo veo, instalar mejor Sorin, hacer mis cosas, inclusive para los colegios y demás, inclusive las oficinas, el de educación, y lo parametrizo con lo que necesito. Listo, ya arrancó. Bueno. Entonces aquí esa parte, mire, estamos en herramientas de sistema. Herramientas de sistema, configuración discos, el administrador de discos. Debe traer el administrador de discos normal de Gnome. Sí, trae la herramienta, eso no tiene problema. Listo. ¿Qué más trae de sistema? Estadísticas de energía, método de entrada, menú principal, software en la tienda, la parte de la configuración de Billion. Sorin Appearance, Sorin Connect. Este es el que ellos dicen que es para el celular. Eso sí es propio, eso sí es de ellos, ¿no? Sincronizar las notificaciones del teléfono y computador, explorar las fotos de tu teléfono, responde mensajes de texto, compartir archivos, enlaces web entre dispositivos, usar su dispositivo móvil para controlar su equipo. Tocaría mirar cómo funciona, no tengo ni idea. Y como eso es propio de ellos, pues quién sabe cómo lo ejecutará o qué hará, vea. Listo, pues ahorita ya no podemos ejecutarlo porque aquí está es virtualizado. Listo. Entonces miremos a ver qué más trae por encima. Las herramientas de sistema ya. Salgamos de acá. Internet. Entonces trae el navegador Firefox. De pronto ahí sí extrañaríamos que traiga un Chrome, un Chromium. Yo preferiría. De pronto acompañado con el Firefox Remina para el tema de escritorio remoto. Billion para controlar las máquinas que estén en la red. Listo. Juegos, entonces juegos educativos, vea, ahí está el Buscaminas. ¿Qué más hay por acá? Señor Patata, el solitario, Sudoku, listo. Eso, aunque uno crea, pues ayuda a los usuarios, porque a veces los usuarios están esperando algo, pues por lo menos se ponen a explorar y van encontrando cosas que hacer, ¿no? Entonces eso ayuda en algún momento. Calendario Calibre, que es para los libros digitales, contactos, diccionario, ebook, editor, Evolution, cliente de correo, muy bueno. Parece que es una excelente opción de cliente de correo que puede que compite realmente con Outlook, ¿no?
Planner. Este planner, este me parece una cosa pues realmente sencilla y cumple con lo que se está buscando, que es el tema de proyectos. Entonces, eso para el tema de las oficinas, toca mirarlo. ¿Listo? Este es bien interesante, me parece una cosa bien hecha. ¿Qué falla si yo le veo? Que si usted quiere ser un planeador de proyectos sencillo, ahí lo tiene. Si quiere integrar gente, ya no. Si lo quiere poner en línea, pues ya no. Entonces, así el planner se ve corto. ¿Listo? Pero en principio ya es algo. Listo. Mínimo acá, planner, visor de documentos. Pues tenía idea. Yo me imagino que será como el Notepad más, algo así. Ve, vea. Un editor de texto como si fuera la hoja de un cuaderno. Ve. Larger background. Background show. Ve. Chévere. Pues algo diferente, ¿no? Listo. Ya ahorita contestamos que por ahí escribió algo Don Luis. Programación. Builder Fritz Sysport. Vea que en eso de programación sí lo traía mejor el Windows FX de ayer, ¿no? Y el Linux FX sí venía mejor, vea. Entonces, JavaScript, Bala, JavaScript, C, bueno, no sé, proyectos. C, JavaScript, Python, Bala. Licencia del proyecto. Bueno, pues para los que programan tendrían que mirar ahí cómo lo ven. Cómo, a ver si cumple con lo que se necesita o no. Salir. Listo. Programación, sonido y video. Me gustó que trae la Audacity. Me parece bien chévere. Porque ya es un programa que no es ni lo más top ni nada, pero que cumple con lo que se busca, que es el tema de edición de audio, ¿no? Entonces esa parte me parece chévere. Aplicar. Venga, miremos qué es este. No tengo ni idea. Nombre de la sesión. Abrir. Alza Start. Ah, ok. De pronto es un lector de pistas en MIDI. Entonces yo trabajo con otra cosa. Listo. El Audacity, Bracero, Cheese, que es la cámara. Guestkeeper. ¿Qué será? Guestkeeper, creo que es de chat. Record session, no, no lo tengo claro. Por lo menos parece que trae algún tema de grabación, vea. Voz, de pronto para hacer variaciones de tono y modificar la voz. Eso acá, yo lo hago con una consola, un mixer virtual que tengo acá y mixer físico que tengo acá. Listo. ¿Qué más? PTV. PTV. Acá PTV es, me suena el PTV. Vamos a ver qué trae el PTV, a ver qué nos trae PTV en esta parte. Como, creo que de pronto debe ser un editor de audio o de mixer, un grabador de audio parece. Vamos a ver dos veces, nuevo, nuevo, se debe grabar solamente, graba. Vean que ahorita lo que sí no puedo hacer es mover las ventanitas. No me dejo mover las ventanitas. Listo. Miren, a ver qué más trae. Sonido. El VLC, Redbox, videos. JJDO. Me suena. Ahí dice Don Luis. Dice ha trabajado con Samba. ¿A qué se refiere Don Luis cuando dice si ha trabajado Samba? Que si yo lo trabajo, si la versión que estamos viendo lo tiene o cuál. Se cerró el usuario. Entonces, mientras que yo entro, que doble me amplíe ahí la información porque no tengo clara la pregunta para poderla contestar. Listo, porque acá Samba, si nosotros lo vemos en el escritorio que estamos ahorita ejecutando, que es Sorin, ahí por el File Manager que está en el escritorio, él ve objetos de Samba en la red. ¿Listo? Que se puedan conectar o no, ya es otra cosa diferente. ¿Listo? Entonces, esperemos a que cargue. ¿Volví y salió? No, ok. Bien. Acá en el File Manager, en red o en otras ubicaciones, sí, acá en otras ubicaciones, él ve todos los objetos que están en la red por Samba. ¿Listo? Y en el caso de la red que está acá con Windows en un workgroup, él trata de identificar algunas máquinas. Bien. ¿Listo? Estándar. Pero digamos que él lo trae más, no creería.
él no tiene la opción de crear esos objetos como tal. O sea, que yo coja estos documentos, miremos a ver, no creo que lo traiga, que yo lo cambie. Ah, bueno, está la opción de compartir, miremos a ver. Compartir. Ah, pero es comprimir. No es comprimir, es comprimir, no compartir. Recurso compartido de red. Creemos una carpeta aquí dentro de documentos solamente por mirar. Entonces, por ejemplo, pongámosle 1. Crear. Y esa carpeta 1, digámosle aquí, recurso compartido en la red local. A ver si él logra cuadrarlo del Samba, ¿no? Ah, ok, vea. Necesita instalar el servicio compartido. O sea que acá debería instalar Samba. Miremos a ver si lo hace. Instalar software adicional. Samba, vea. Debe instalar Samba. Listo, instalar Samba. Instálelo. Tocaría ver Samba qué versión, ¿no? Ahí también hay una limitante según la versión, pero pues digamos que ya Samba 4 ya hace muchas cosas. Que es la idea para hacer el tema de Active Directory y otras cosas. Listo, clave. Listo, autenticar. Listo, descargando debe ser algo muy sencillo. Vean, ahí ya hizo la instalación. Está haciendo la configuración de los paquetes. Listo. Está desempacando. Python Samba. Samba Common. Samba. Viene Samba solito ya el cliente como tal. Samba BFS. Python Crypto. Samba Lib. Samba. Vienen muchas cosas de Samba. Eso viene en librerías y otras cosas. Listo. Samba no está para correr como un controlador de dominio. A ver. Sí, claro, porque es que se necesita de muchos más servicios para correr como si fuera un controlador primario de dominio, un PDB. Listo. Ya Botica está terminando, ya Botica está creando los de ayuda, que es el man. Y ya no debe tardar mucho en terminar. Y vemos si en la red, vemos la máquina, la habíamos bautizado Sorin. Entonces, a ver si la hemos compartido en la red. Y vemos la carpeta, digamos que está ahí. Y de pronto bajamos algo para mirar. Entonces, bueno, compartir, comentar, permitir que otras personas creen, eliminar archivos, listo. Ok. Listo. Añadir algunos permisos de carpeta para poder compartirla. Listo. Añadir permisos. Listo. Ahí le puso inclusive un icono de compartir en red. Y entremos, ejecutemos el Firefox. Y en el Firefox bajemos una foto o alguna cosa y la ponemos en la carpeta 1. Y después hacemos una exploración por otras ubicaciones. Esa prueba no la hemos hecho, esa sí la debíamos de haber hecho antes para ver si permitía hacer eso, ¿no? Entonces, cojamos acá el escudo de Firefox. A ver si nos deja coger el elemento. Entonces, digámosle que grabe la página, por ejemplo. Grabe la página. Que la grabe aquí en documentos. 1. Guardar. Listo. Entonces ya la carpeta por lo menos no se nos quede desocupada. Listo. Y aquí entremos, por ejemplo, a Google. Y entremos y busquemos, por ejemplo, Sorin. Busquemos algo de Sorin, que es lo que nos involucra ahorita. Sorin en imágenes. Y en imágenes carguemos una imagen ahí en la carpeta compartida, por ejemplo, esta. Save Imagine. Entonces que la guarde aquí en uno, listo, guardar. Es como por tener algo, a ver si permite compartir o hacer algo, listo. Bueno, entonces ya tenemos ya la imagen compartida y vámonos acá a otras ubicaciones, a ver si le dice tan tan tan. Vea, ve Sorin, ve la carpeta 1, bien. No supe qué pasó. Ah, ok, parece que. Ay, perdón un segundo. Salió el usuario, algo le pasó. Listo, vamos a ingresar. A ver qué le pasó al Sorin. Bueno, pero en principio, si sí configura el objeto compartido, ajusta el Samba y permite compartirlo en red. Entonces, digamos que eso es un punto
Un punto bueno. Lo que pasa es que también acá estamos limitados con 4 gigas de RAM. Entonces puede ser algo de la RAM y el entorno, digamos, gráfico es el completo. Entonces ahí puede ser algo de eso que nos esté llevando a eso. Listo, nos queda falta la tienda. Veamos la tienda. La tienda. Ah, la tienda creo que hablábamos de que es la misma tienda de Ubuntu, ¿no? Es realmente la tienda de Ubuntu. Entonces estamos supeditados a lo mismo que vemos en Ubuntu. Porque esto realmente viene a ser una especie de un Ubuntu. Listo. Listo, ¿qué más nos falta probar? No, ya tenemos todo probado. Bueno, entonces, don Luis no sé si todavía esté, o la pregunta la podemos ampliar, o quedó contestada la pregunta con lo de Samba, o pues si la quiere ampliar don Luis, pues que nos escriba ahí en el chat. Entonces, interesante, listo, muchas gracias. En este momento, pues, hagamos las conclusiones, ¿listo? Entonces, tenemos versión de Sorin, Sorin Linux, hay versión Lite, la Core, la Education y la Enterprise, creo si no estoy mal. Entonces hemos mirado la versión Education, trae de todo. Y si fuera, si incluso si yo le quitara muchas herramientas, podría ser una versión, casi que una versión Enterprise, ¿sí? Porque trae todo lo que yo necesito. Ya contestaba a alguien que preguntó. Bueno, hay una persona que nos pregunta, Boricua Cua. Entonces, gracias por seguirnos, Boricua. Dice, ¿qué tal, estimado? Intenté instalar Sorin OS sin resultado. Se me colgó la instalación. Supongo que no se grabó bien la imagen. Intentaré de nuevo. Esa parte es importante. Las imágenes, cuando usted haga la instalación y arranque, él tiene opción de verificar el medio, ¿sí? Entonces, para asegurarse que el medio esté bien, haga una prueba de medio. Si le dice que el medio está bien y se le bloquea o no arranca de la forma o se bloquea, pues ya eso es otra cosa diferente, pero en principio es hacer esa parte, ¿listo? Entonces dice, bien la imagen, intentaré no. La consulta que tengo si conoces si esta distribución de Linux para un equipo antiguo con procesador AMD Athlon funcionaría. Bueno, ok, y no puedo ver videos en YouTube, no cuenta con instrucciones SSE2. Ok, los Athlon, tocaría mirar. No sé si hizo allá nuestro amigo Boricua la prueba solamente con el Firefox, porque generalmente, digamos, esas instrucciones se aplicarían, SSE2, se aplicarían si él procesara el video. Entonces, ¿qué se hace generalmente por ejemplo, con Chrome? Chrome tiene embebido un objeto HTML5 que lo que hace es prácticamente hace el streaming y la proyección. Entonces, no debería haber problemas con eso. Entonces yo le diría que cambie el navegador, no necesariamente el Firefox, sino lo haga por ejemplo con Chrome o con Chromium, ¿listo? Porque inclusive vean, ahí hay un ejemplo. Vamos a hacer acá una prueba pequeña. Acá el Firefox está corriendo en una máquina virtualizada que el procesador que se escogió no tiene soporte a SSD2, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar. Entonces hagamos acá una prueba de YouTube. Lógicamente acá el video no se va a ver ni se va a escuchar. Por lo que no se va, si se va a ver, no se va a ver bien. No se va a escuchar porque está virtualizado. ¿Listo? Hago la claridad. Listo. Entonces, démosle aquí. Ah, jue madre, es que acá tenemos problemas porque como lo vamos a montar en YouTube, si reproducimos algo nos metemos acá en un problema con YouTube porque dice que estamos violando derechos de autor. Listo, entonces no podemos ejecutarlo. Pero en principio, digamos que ese soporte cambia el navegador. No utilice pronto Firefox, utilice Chrome o Chromium. Y a ver cómo le funciona. Si tienes más dudas, me dices con qué versión. Creo que yo tengo acá todavía un Athlon. Haría una prueba chiquitica y la miramos. A ver qué puede ser. Pero en principio tiene que funcionar. Y los objetos en YouTube y demás no tienen ningún problema. Listo. Si no. No, si conoces alguna otra distribución. Bueno, ok. De las distribuciones que nosotros hemos probado para equipos, digamos, con X cantidad de tiempo, ¿qué hicimos? Listo. Tenemos también en el canal de YouTube, probamos. Yo voy a mirar un momentico acá el canal de YouTube. Tenemos Lubuntu, muy chévere, liviana. Tenemos también Android X86, lo probamos. Me parece interesante, podría solucionar tu problema. Aunque pues mira lógicamente el video en el canal de YouTube. También tenemos Deepin Linux. Linux Lite. Muy liviano. Muy chévere. Tenemos Ubuntu Mate. También me pareció interesante. También no le he pasado el video de aquí del canal
De Twitch a YouTube, en el canal, acá en Twitch está el de, bueno, creo que, no sé, sí, ya lo había pasado. Ah, no, en el canal de YouTube también está Pupi. Dale una mirada a Pupi, porque Pupi, como está diseñado más para equipos antiguos, de pronto ya la parte de órdenes SS2 no la necesita, entonces ejecuta. ¿Listo? Entonces, mira el tema de Pupi, ahí hicimos la instalación. Nos funcionó relativamente bien, aunque el consumo no fue lo mejor. Esperábamos, pues, por lo que escogimos la opción basada en Ubuntu, pero hay otras opciones, es la opción de Slack, entonces se consume menos. Y en estos días estuvimos probando, ya te digo cuál, que no la no me pareció muy interesante, Teen Station 6.2, acá está en Twitch. Entonces, Teen Station es una versión para clientes delgados, de no muchos recursos, y trae el navegador, ya tiene, trae el Chrome, trae todo, trae hasta la suya ofimática. Entonces, ese de pronto ya te soluciona el problema y es muy, muy liviano. ¿Sí? Nosotros lo estuvimos viendo y el consumo era muy, muy liviano y el entorno gráfico, pues, es realmente interesante. Entonces, de pronto, trata de solucionarlo ahí con alguno de esos, mira los videos. Digamos que lo que queremos nosotros acá es como dar como la antesala, que la gente vaya mirando con cuál se inclina y antes de que haga la instalación y todo el proceso, pues por lo menos más bien vea el video, llegue a ver las conclusiones que nosotros hacemos y después, digamos, haga su taller. ¿Listo? Ok. No, pero eso Saturn debería de funcionar de pronto. Con esta Teen Station funciona. Yo diría que funciona sin problema. ¿Listo? Toca mirar el tema del hardware, pero en principio yo diría que funciona, no habría problema. Listo. Siguiendo la evaluación, entonces, ¿qué tenemos? Versión de Linux, se instala rápido, basada en Ubuntu, instalador de Ubuntu, entorno gráfico mejor logrado, yo diría que hasta cierto punto más amigable, pues si usted extraña la barrita de abajo, no, con todo el gusto, boricua. No hay problema, cualquier cosa que necesites, puedes preguntarnos si quieres en Discord. Nosotros tenemos un servidor de chat en Discord, nos puedes preguntar ahí, nos puedes preguntar también en el canal de Facebook o cuando hacemos los stream, si está independiente que estemos haciendo algún stream, si quieres pregúntanos y nosotros de manera rápida te tratamos de contestar o te damos una ayuda. Si quieres, acá te voy a publicar, dame un segundo, te voy a publicar para que veas, por ejemplo, el de Teen Station. Perdón un segundo. Voy a ver si me deja ver acá un segundo. A ver si te puedo dar el link rápido. Ah, sí, mira. Copiar. Te voy a pegar acá en el chat. Por ejemplo, el del Teen Station. Ahí está el de Teen Station en el chat. Dale una mirada. Y ahí en los mismos videos. Ven a ver, yo busco acá el de Pupi. Espérate que creo que también todavía está. No, ya salió de aquí de Twitch y en YouTube lo tenemos, si sí lo tenemos, perdón un segundo, guardar, 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 perdón un segundo, voy a sacarlo aquí de los contenidos, un segundo, copiar, obtener vínculo, listo, te lo voy a pegar aquí también en el chat te voy a pegar el link de, por ejemplo, de Puppy en YouTube, dale una mirada. Es mejor que te tomes ahí generalmente una hora, hora y algo. Lo miras, haz las pruebas, ahí te hacemos unas recomendaciones según la versión que vimos, todo lo que vimos, la página web, dónde se consigue, dónde se descarga, cómo se instala, qué preguntas haces, eso lo hacemos acá en vivo. Entonces ahí ya tienes una guía rápida. Y prueba, y si no, cualquier cosa, por favor nos preguntas por algún medio, bien sea por YouTube o por Discord o bueno, lo que consideres o lo que tengas a mano. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Sistema operativo Solin. La instalación toda basada en Ubuntu, muy fácil, muy rápido, muchas herramientas. Escogimos la Education, hay más versiones, quedaría pendiente probar. E inclusive podrías probar de pronto Solin Lite. Porque si viste acá el stream o llegaste tarde, entre las versiones de Sorin, que es lo que aparece aquí precisamente en la pantalla, acá arriba, mira, hay un Sorin para versiones de equipos de bajos recursos. Mira, Sorin 15.3 Lite. Entonces prueba de pronto Sorin Lite, no es la Core, no la Enterprise y no la Education, sino la Lite. Listo, entonces hay varias versiones. Probamos, ¿por qué probamos la Education? Por la cantidad de herramientas. Instalada, versión completada. Toda la parte de herramientas cumple, toda la parte de cosas que estuvimos buscando, panel de control, la parte de navegación, la parte de editor de fotografía, inclusive va mucho más allá porque tiene Billion, que es para la parte de administración de equipos, como servidor o como cliente.
Y toda la cantidad de herramientas que trae, también una cantidad de herramientas bien interesantes ya preinstaladas. Entorno gráfico similar realmente a Windows, por lo que mantiene la barrita de abajo, entonces la gente ya, digamos, tiene familiarización con eso. Entonces es bien interesante. Me parece interesante. Yo, pues, sí la utilizaría. Yo tengo pendiente hacer mis pruebas de migrarme de Ubuntu. Tengo pendiente, tengo que salir de Ubuntu. Yo venía de Elementary. Me parecía Elementary muy bueno y lo duré muchos años con Elementary. Después tuve que saltar a Ubuntu. Ahora quiero volver a saltar. Estoy pensando a Mate, a Ubuntu Mate. O a, perdón, yo tenía por acá la otra que había pensado. Perdón, un segundo, vamos a ver por acá una ventanita. Estaba pensando también migrarme a, perdón, un segundo, a Deepin. Deepin también me pareció supremamente interesante. ¿Listo? Porque trae muchísimas herramientas. ¿Listo? Y muy rápida. Pareció realmente muy rápida. Entonces, eso es de lo que yo tengo pendiente para hacer. Entonces, vamos a después hacer un review. Si llego a migrar, pues hago un review de toda la migración y todo lo que me tocó hacer. Y pronto hacemos hasta un stream de eso. ¿Listo? Bien interesante esta versión. Me parece muy chévere. Pasa. Hay otras que no han pasado, que han fallado. Esta realmente pasa. Y bien interesante. Entonces, los invito a probarla. A las personas que me acompañan, pues muchas gracias. Este video queda acá en Twitch por un par de días. Después lo pasamos. Vamos a pensárselo. Estamos en un canal alterno en Trovo. Vamos a pasarlo también a YouTube. Y todo lo que sean temas de entrevistas o discusiones las convertimos en podcast. Está en Spotify. Y tenemos servidor también de Discord y de Twitter también. Vamos a publicar, ya estamos publicando acá en Twitter, por favor también síganos. Y también activación de los canales de Instagram, ya próximamente está todo armado, entonces vamos a salir de eso también. Eso es todo un proceso, el hacer todos esos cuadres. Entonces les agradecemos por su compañía. Acá por aquí dice Don Luis, mediante protocolos AMA interconexión de redes Microsoft Linux. Ahí está, Don Luis, ahí lo vimos. Cómo integrar él nativamente por el navegador. El explorador de archivos puede ver redes Windows y la prueba que hicimos de abrir un objeto, ponerlo y que Windows lo vea, pues ahí se hizo la instalación de Samba, la parametrización se vio por el explorador, entonces también los otros Windows lo ven sin problema. Digamos que eso ya por el administrador de archivos se logró hacer y lo hicimos ahorita en streaming. No sé si ahí lo alcanzó a ver Don Luis. Si no, ahorita que lo terminemos, se devuelve un poquito Don Luis y ahí ve cómo hicimos esa parte. ¿Listo? Entonces, hay digamos, integración a nivel de la parte de red para compartir archivos entre este Linux que podría ser un cliente y otro o un Windows que sería un cliente en la red, si la hay. Y se puede configurar muy fácil, ahí lo vimos porque lo configuramos. Entonces, esa parte quedó bien. Entonces, dele pronto ahí una vista, Don Luis, a eso. A Boricua, a todos los que nos han acompañado, Cris Armas y todo, pues realmente les agradecemos su compañía. Mañana ya entraremos en otros temas de infraestructura. Vamos a ver qué traemos. Voy a programar y a mirar qué traemos. Entonces, para mañana otro tema. Generalmente yo los anuncio no con tanto tiempo porque pues siempre hay que hacer otras cosas. Entonces, sobre las 3 de la tarde generalmente voy ambientando qué tema vamos a tratar porque ya tengo más o menos todo armado, descargado y organizado. Entonces, eso toma un poquito de tiempo. Entonces, parte del reto es hacer stream casi todos los días. ¿Listo? Entonces, les agradecemos mucho por la compañía. El día de mañana, infraestructura. Traemos temas de infraestructura que puede ser almacenamiento, virtualización o cloud. Día viernes hacemos temas de tecnología retro, sábados de seguridad informática y próximamente ya entrevistas a las 7 de la noche, Colombia y México. Vamos a hacer algunos análisis con Chris Armas. ¿Listo? DevOps. ¿Listo? Pues no, lo vamos a mirar. Boricua, lo miramos. Gracias por el tema. No, vamos a mirarlo, pues son temas que toca ir organizando y acá toca en tiempo récord organizar todo. Entonces, de pronto lo voy a agregar generalmente todos los temas que ustedes nos sugieren, en este caso que Boricua nos sugiere uno, los agregamos en el fichero, así lo hemos ido haciendo que ha solicitado algunos Don Luis y otras personas, entonces los vamos a ir desarrollando. Entonces, lo voy a agregar en el fichero, en la lista por hacer, ¿listo? Traemos la información y armamos, ¿listo? Entonces les agradecemos mucho por todo. Nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Muchas gracias. Si hay algún raid, los dejan un raid. Muchas gracias. Chao.